Estamos con Tomás Hurtado, al director de bomberos aquí en Cancún, Quintana Roo. Acaban de firmar un importante convenio. ¿En qué consiste? Es un convenio muy importante y a la vez sencillo. Estamos muy contentos porque nuestros hermanos bomberos de Colombia, en particular de Cali, tienen una academia de bomberos que es de categoría de clase mundial. Hemos estado viéndola, todo está. Yo conozco también algunos lugares en Estados Unidos, por ejemplo, no les piden nada, o sea, están muy, muy bien. Y ellos ya llevan tiempo dándole cursos a bomberos y a rescatistas de prácticamente todo Centro y Sudamérica. Entonces ya se está extendiendo ahorita a México, estamos empezando por Cancún. Y la invitación que ellos nos hacen es que todos los bomberos que queramos, los podemos enviar allá. Ellos les dan hospedaje, alimentación y los cursos, y también parte del entrenamiento consiste en algunos días de salir a las emergencias en Colombia para ver cómo se trabaja allá. Ustedes saben que en todos los giros, en todos los ámbitos de la vida, es interesante, es importante aprender lo que hacen los colegas de otras partes del mundo, porque uno agarra ideas de ahí. Tal vez ellos también eventualmente van a agarrar ideas de nosotros y fomentar la hermandad y ese beneficio de la comunidad. Queremos mandar, bueno, todos en grupos de 6 hasta 8 a la vez. Entonces, el reto para nosotros es, se va a usar una partida del municipio y también con la ayuda del patronato para conseguir vuelos económicos. Hay una aerolínea que está dando un vuelo directo, Cancún-Bogotá. Ayer estuve viendo los precios, están muy razonables, pero falta hablar también con la aerolínea, a ver para qué. Ayer chequé vuelos, por ejemplo, para septiembre en $6,000, vuelo redondo. Sí, Cancún-Bogotá. Pero estoy seguro que la aerolínea puede ayudar y dar un poco más económico. Y también ayudar a los compañeros que no tengan pasaporte a tramitar el pasaporte, los documentos y con los gastos del pasaporte. ¿A partir de cuánto dirían? A mí me gustaría ya arrancar a partir de septiembre. A más tardar. Pues bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, él es Tomás Hurtado, director de bomberos aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.